¿Qué tal, familia Sarmiento? Qué bendición, qué alegría de nuevo estar con todos ustedes en esta Semana Mayor. Este es el programa institucional de la Fundación Sarmiento Palau, una fundación que a lo largo de tantos años ha dado ejemplo de servicio, de amor, de solidaridad. ¡Ay, sí, lo necesitamos por estas épocas, Ricardo Arce! Hola, Vivi, te mando un abrazo gigante. Comparto totalmente lo que tú dices. Generosidad. Este es el momento adecuado de ayudar, colaboremos. Este es el instante. Si no ayudas en este momento, dime cuándo te van a hacer del corazón ayudar. Es el momento donde tenemos que mirar, volver visible a los que necesitan. Dar de comer al hambriento es un programa espectacular de la Fundación Sarmiento Palau. Y hombre, pongámonos la mano en el corazón y ayudemos. Da de comer al hambriento y un día serás recompensado. Esa debe ser la premisa que guíe nuestras vidas en fechas como esta, en las que dedicamos tiempo a la reflexión, buscando mejorar como seres humanos. Y una de las mayores satisfacciones la encontramos cuando servimos a los demás de manera desinteresada. Es así como Dar de Comer al Hambriento, programa social de la Fundación Sarmiento Palau, pretende impactar a las poblaciones menos favorecidas del país. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel. Y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo, el rey dirá: De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos, más pequeños, a mí lo hicisteis. Es uno de los mandamientos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, ayudar, visitar a los enfermos, visitar a los presos, son como enseñanzas que Él nos dejó y que tenemos que seguir. Por lo menos a mí es una bendición, yo que tengo dos niños. Bueno, que estoy muy agradecido por lo que está haciendo con el pueblo y los seres humanos. Cuando uno obra bien en la tierra, siempre le va bien. Amores, que Dios me los guarde y me los cuide. Mercados con productos básicos de la canasta familiar también fueron distribuidos entre cientos de familias en el Valle del Cauca, en sectores de alto riesgo. Tú también puedes vincularte a esta hermosa causa, realizando tu aporte por 60 mil pesos en www.dardecomeralhambriento.co. Ingresa a www.dardecomeralhambriento.co. Luego, da clic en el botón Haz tu donación, que se encuentra en la parte inferior de la página. Escoge la cantidad de dinero que deseas aportar y haz tu donación. Posteriormente, registra tus datos. Una vez registrado, elige forma de pago. Tan pronto realices tu transacción, recibirás a vuelta de email la confirmación. ¿Qué recibió? Aceite, chocolate, arroz, café, galleta, atún, leche viene aquí, espaguete, huevo. Pues la verdad yo veo que hay mucha gente aquí en Alto Menga que tenemos necesidad. Por ejemplo, yo soy madre cabeza de hogar. Yo pues estoy con mi nietico y mi hijo, pero ahorita no tiene trabajo. Y cuánto yo no le agradezco a mi Dios y a ustedes, mamita, que Dios me los ayude y me los cuide y me les rinda más. Muchas gracias a la Fundación Sarmiento Palau por este premio, me puede decir. Porque pues nosotros somos un pedazo de Cali, pues demasiado pobre y muchas gracias.
me siento feliz y contenta porque a veces uno no lo espera y Dios le da la oportunidad a uno de recibir algo de alegría y de felicidad, de ver que hay gente todavía que están pendientes en los pobres y en la gente que necesita. Que Dios siempre está con nosotros, y cuando uno está con Dios y Dios está con nosotros, nosotros siempre vamos a seguir bendecidos, tanto nosotros como las personas que hacen esta bendición. Dios, enséñame, Dios, abrir mis manos y mi corazón para ti. Porque compartir con quien más lo necesita es una solicitud divina, y cumplirla te colmará de satisfacción y abundancia. Dios, enséñame, Dios, a ser tan fiel y generoso como tú. Dios, enséñame, Dios, a abrir mis manos y mi corazón para dar y ser feliz, pues tu promesa dice, es mejor dar que recibir. La, 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 pues tu promesa dice, es mejor dar que recibir, es mejor dar que recibir. ¡Qué bendición! Estás a un clic, solo a un clic, de saciarle el hambre a una familia. www.dardecomeralhambriento.co. Y a propósito de dificultades, porque las hay. En este momento, muchas de las personas que tienen que estar en su casa guardando por su vida y protegiendo la vida de otros, pues no tienen la oportunidad de salir a trabajar, a buscar el sustento diario. Por esa razón, de nuevo la presidente de la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora y el director ejecutivo de la Fundación Sarmiento Palau, el doctor Martínez, decidieron brindarle una colaboración, una ayuda a varias de las familias que conforman el programa élite de la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora. Estas familias se vieron beneficiadas del gran corazón de la Fundación. Además, recuérdenlo, recuérdenlo, el amor se demuestra con acciones y este es el mejor momento de ayudar. La Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora, siguiendo con los lineamientos de la Fundación Sarmiento Palau, realizó una jornada de entrega de mercados que benefició a los jugadores menos favorecidos de su programa élite. Estamos en Pan de Azúcar, haciendo una labor súper importante con todas las prácticas, las buenas prácticas que debemos tener, con bastante distancia. La idea es que a medida que vayan llegando los vamos organizando, ponemos aquí los mercados, firman y listo. La labor social súper importante, aquí están todos los mercados para todos nuestros deportistas que más lo necesitan en este momento. Una actividad que se llevó a cabo concientizando a las personas que acudieron de los protocolos que se deben respetar para evitar la propagación del COVID-19. Ahí está la X, mira. Niñas, por favor, las X, respetémoslas. Tú no, ahí más atrás. Una actividad demasiado satisfactoria. Lo más importante fue que se cumplieron con todos los protocolos designados por las autoridades competentes. Tuvimos un espacio entre cada una de las personas de casi 4 metros. Además de eso, desde el principio de la actividad se planteó que fueran llegando a grupos de 8 personas cada 15 minutos espaciadas. Entonces realmente esto permitió que nunca se aglomeraran las personas, que todo el mundo tuviera siempre esa buena distancia. Y me enorgullece decir de que siento que sí ha calado bastante profundo todas las recomendaciones que se han dado, y eso es lo más importante. Porque estamos en épocas en donde debe prevalecer la solidaridad, pues de cada acción o decisión que tomemos dependerá el bienestar de quienes nos rodean. Tuvimos la oportunidad de desarrollar una actividad de tipo social gracias al apoyo de la Fundación Sarmiento Palau, en cabeza de la doctora María Clara Naranjo, el doctor Carlos Alberto Martínez. De acuerdo a una información previamente recogida por parte de nuestros formadores y de los mismos deportistas y padres de familia, en esta actividad se entregaron alrededor de 150 mercados para tratar de fortalecer un poco ese desarrollo, el trabajo y compromiso social que tenemos con nuestra población, tratando de mitigar también en algo
y entendiendo algunas necesidades que seguramente pueden tener en las casas, donde hay personas que probablemente se sostienen el día a día de lo que pueden conseguir elaborando, trabajando en sus diferentes actividades. Gracias a la Escuela Carlos Sarmiento Lora y a la Presidenta María Clara Naranjo por el gesto tan noble que tuvo conmigo y mi familia al obsequiarme un mercado que fue de gran ayuda. Ha sido difícil por la situación económica, ya que mis padres no han podido continuar con su trabajo. Mi mamá y mi hermano estaban pensativos por la situación que estábamos pasando, cuando de pronto el profesor Gallego me llama a decirme que fui seleccionado para darme un mercado. Entonces, al recibir la noticia, mi mamá y mis hermanos, todos nos colocamos muy felices por esa noticia tan emotiva que nos dio el profesor y la escuela. Gracias a la Escuela Sarmiento. El mercado para mi familia fue muy gran ayuda, ya que yo soy madre cabeza de hogar y pues no me lo esperaba, fue una bendición muy grande. Reafirmando que además de formar al futbolista, la Escuela Sarmiento Lora nunca deja de pensar en el bienestar del ser humano. Y de esta manera hemos querido aportar un granito de arena para tratar de nuevamente, repito, de ayudar, mitigar un poco esta situación, estas urgencias o estas necesidades que se presentan para todos. Y allí estuvimos presentes como esta gran familia Sarmiento, con el sello Sarmiento, y todo salió muy bien. Me siento muy orgulloso de pertenecer a la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora. Gracias a la doctora María Clara Naranjo por el gran apoyo que nos dio por tenernos en cuenta. Bendiciones para toda mi familia Sarmiento Lora y yo tengo sello Sarmiento. Estoy orgullosa de ser parte de esta escuela. Yo soy sello Sarmiento. Definitivamente es espectacular el corazón de María Clara Naranjo. Es fantástico, es maravilloso, pero te tengo un dato. Semana Santa no se salvó de pregunta fregona, Vivi. Y una donde por primera vez no le tuve respuesta a la doc. Judas traiciona a Jesús, pero Pedro lo negó 3 veces. Sin embargo, Jesús cimienta la iglesia en Pedro. No en Juan, no en cualquiera de los otros apóstoles, sino en Pedro. Pregunta fregona que me hizo ella y quedé yo sano, no supe qué responder, Vivi. ¡Wow! Tremenda pregunta, Ricardo. De verdad que es muy fregona. ¿Es más grave traicionar o es más grave negar? Que sea un experto, el pastor Brown, que nos explique por qué Dios cimentó su iglesia sobre Pedro, la Basílica de San Pedro, la de allá, la de Roma, que por esta época está desolada. Las horas previas a la pasión y muerte de Jesús le dejaron al mundo 2 gestos que aún en la actualidad siguen reflejando la condición humana, pues 2 de sus discípulos, Judas y Pedro, incurrieron en faltas asociadas a la traición. Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Quiero exponer mi vida por ti. Pedro, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, habrás negado 3 veces que me conoces siquiera. ¡Oh, mi señor, nunca! Judas. ¿Con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Faltas que desde la óptica de la justicia quizás no fueron sancionadas con el mismo rigor, ya que todos conocemos el desenlace de Judas, mientras que Pedro fue elegido por el mismo Jesús como el continuador de su legado. Déjeme poner una ilustración un poco tropical, de esas ilustraciones que nosotros manejamos frecuentemente en nuestro ambiente caleño. Y el ejemplo es el siguiente: a ver, cuando usted se toma unos tragos o está en una noche de juerga y de farra, al otro día amanece con dolor de cabeza y malestar, eso lo llamamos guayabo, y usted está remordiéndose por el malestar que siente al otro día. Eso es remordimiento. Usted lamenta la situación de salud afectada al otro día con guayabo, pero
el próximo fin de semana vuelve a tomar. Entonces, remordimiento es sentir yo culpa por las consecuencias, pero no por el pecado. El arrepentimiento es distinto. Usted se levanta el otro día, siente el dolor de cabeza, el malestar y el guayabo y dice, no vuelvo a tomar. Entonces se arrepiente y no lo vuelve a hacer. Además de la explicación entregada por el pastor Brown, el padre Ormaza, representante de la Iglesia Católica, también hace su aporte para responder a esta profunda inquietud. Judas reconoció su pecado. Se dio cuenta de la gravedad de lo que había hecho. Pero, distinto a Pedro, no reconoció. No tuvo la esperanza en el perdón del Señor, sino que agobiado por su propia culpa, no pensó absolutamente en nada más, no se acordó de la misericordia de su maestro, sino que fue y se colgó. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro lo negó, es cierto, pero no abandonó a Jesús. Pedro estuvo reunido con los discípulos, esperando la resurrección del Señor. Y cuando el Señor, ya resucitado, se le apareció cuando estaba pescando en el lago de Tiberíades en compañía de los otros discípulos, él lo reconoció. Y no solamente lo reconoció, sino que inmediatamente se fue hacia él. Hizo el acto de fe, de aceptar de nuevo a su maestro ya resucitado. Es importante también aclarar lo que quiso manifestar Jesús cuando le dijo a Pedro que sobre esa piedra edificaría su iglesia. No es que la iglesia se vaya a construir sobre Pedro, no, la iglesia se construye sobre Jesús, sobre Cristo, sobre la fe de Jesús y la salvación de Jesús. Entonces, ¿por qué le dijo que sobre esa piedra edificaré mi iglesia? Jesús les pregunta, ¿qué dice la gente de mí? Bueno, algunos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Juan Bautista. ¿Ustedes qué dicen? Entonces Pedro dio una definición de lo que es Jesús. Pedro dijo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo. Cuando Jesús escuchó esa declaración de Pedro, se quedó admirado. Dijo, Pedro, pues yo te digo a ti, eso que me acabas de decir como respuesta, te lo ha puesto Dios en el corazón. Eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Eso no viene de la mente, eso viene de Dios mismo. Y yo te digo que tú eres Pedro y con base en esa declaración que has dado, ahí construiré mi iglesia. De esta forma podemos entender claramente el mensaje que nos dejó Jesucristo a través de Judas y Pedro y comprender si con nuestras acciones estamos traicionando a la verdad, a la justicia y a la honestidad, o si estamos negando a la misericordia, al perdón y al amor. Es mejor arrepentirse que vivir con remordimientos. Los remordimientos te conducen al suicidio porque te molestan las consecuencias, pero no la causa. En cambio, el arrepentimiento trata la causa. No vuelvas a beber, no vuelvas a pecar. Acércate a Dios y aunque lo hayas negado 3 veces, Dios por el arrepentimiento te perdona y hasta te da la oportunidad de ser un paladín y un pionero de la fe. Hasta allí la respuesta a esa inquietud muy interesante. Muchas gracias. Y continuamos en el programa institucional de la Fundación Sarmiento Palau. La plataforma cultural, en su afán de seguir construyendo sociedad, pues tuvo la oportunidad de darle vida a ese cuento de Juan Caracol a través de una obra de teatro magistral. Obra que deleitó, fue del gozo, del gusto de muchísimos colombianos que han tenido la oportunidad, especialmente los niños, y ha logrado la unión familiar. Pero no solamente para ahí el éxito de esa plataforma, sino que a través de esta obra de teatro musical también muchos han sido los beneficiados, especialmente los artistas que han encontrado en la plataforma una oportunidad de vida. Juan Caracol es una oportunidad que se le presentó a Cali para que su escena cultural se viera fortalecida con una propuesta refrescante que incluye todas las artes escénicas y que logró pasar al plano social.
dándole la posibilidad a una nueva generación de actores de consolidar su carrera artística y continuar en la lucha por alcanzar sus sueños. Porque esta clase de cosas da buenas enseñanzas, buenos mensajes y ayuda mucho para la paz, para el esparcimiento, para la familia, para tener un día divertido, agradable y que todo el mundo goce. Cali tiene 3 escuelas profesionales, universitarias de formación de actores, pero esos actores no tienen muchas oportunidades de vivenciar procesos profesionales. Creo que es una manera de vincularse a los procesos sociales de carácter cultural. Creo que eso le falta mucho a Cali, ese tipo de cosas, y poder ver que mi mamá está aportando en ese sentido cultural es muy bonito. La obra salió muy, muy chévere, muy bonita. Creo que a los niños les encantó. Yo fui con mi hijo y él estuvo fascinado. Todo el vestuario, todo el montaje, todo fue muy bonito y muy chévere. Me entretuvo mucho y me sentí muy orgulloso de mi mamá, de ver que ella pudo sacar su obra que había planeado toda la vida. Ya verla sacarlo adelante es muy, muy gratificante. La Casa de las Artes MCN me ha ayudado a crecer como artista integral, porque he tenido la oportunidad de tener entrenamientos actorales, pero también entrenamientos en música y en danza. Ahora digamos que he mejorado muchísimo como una actriz que es capaz de cantar y bailar al mismo tiempo. Pero no solo los actores se han visto beneficiados, pues esta obra de teatro musical durante todo su proceso de creación se convirtió en fuente de empleo para todos aquellos profesionales que participaron desde la escenotécnica, el diseño, el vestuario, el sonido y la producción musical. Tengo la oportunidad de sacar también todo el bagaje actoral que he podido desarrollar desde niño, desde que estaba en Cuba fui actor. Entonces imagínate cómo no va a ser la posibilidad de crecer a través de encontrarte con cada una de tus facetas artísticas en lo que más te gusta hacer. Reitero, eso no ocurre todos los días y esa oportunidad no se puede desaprovechar. Estar en Juan Caracol ha sido una experiencia bellísima. De las cosas que más resalto ha sido la exploración. Ha sido una exploración con materiales, la búsqueda de la apariencia de cada elemento. Y algo que me parece muy valioso y muy hermoso de este proyecto es cómo se trabaja en equipo con las otras áreas y mostrar que hay un poder creativo que permite materializar ideas, que se concreten, que se hagan, que se vean para integrar todas las áreas. Estamos hablando de un equipo de unas 16 personas en total, entre pintores, ayudantes, cerrajeros, carpinteros. Además, Juan Caracol también ha impactado la vida de cientos de niños que presenciaron la obra de forma gratuita en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, muchos de ellos asistiendo por primera vez a un escenario de esta magnitud. Yo quería venir acá porque quería conocer a Juan Caracol y sus amigos. Yo vine a ver para disfrutar con Juan Caracol y para pasarla bien. Juan Caracol. Juan. ¿Y qué te dejó la historia como tal? Que nunca hay que aprender a rechazar a las demás personas, nunca. Que hay que aprender a compartir. Aprendí a valorar todo lo que uno quiere. Y aprendí a entender a todos los amigos. Lo anterior refleja la filosofía de la Fundación Sarmiento Palau, que a través del programa Casa de las Artes MCN, Plataforma Cultural de Talentos, cumple su responsabilidad social, brindando opciones de vida consecuentes con el talento y aptitudes de quienes se proponen trabajar por una mejor sociedad. Estamos convencidos que el patrocinio de actividades culturales, del desarrollo del talento humano a través de las artes y todas sus manifestaciones contribuye de una manera muy, muy grande a crear unos espacios nuevos, unos espacios donde la cultura haga parte del entretenimiento, haga parte del desarrollo de los seres humanos, sobre todo en momentos en que Colombia está buscando fortalecer su paz, fortalecer la sana convivencia, y sí creemos que es complementario este programa a lo que ya hemos venido haciendo durante muchos años atrás. Vivi, pero ojo con este detalle de la escuela. Es impresionante cómo piensan en todo en la escuela Carlos Sarmiento Lora.
no solamente tienen una plataforma para la parte física, para que no se pierda la parte física, el entrenamiento, el estiramiento, los movimientos por parte de los chicos, sino que además, Vivi, pensaron en la alimentación, porque aquí te ganas con tener mucho trabajo físico, pero si en casa te estás alimentando mal, si no llevas bien una dieta, pues en esto también pensó la Escuela Carlos Sarmiento Lora. Es increíble cómo lo tienen todo clarito. Esa es una gran ventaja, pertenecer a la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora, porque se piensa en todo. Se necesitan nuevos requerimientos nutricionales, porque el gasto calórico no es el mismo. Por eso ahora también, al margen de lo que usted ya manifestó, que la orientación física, también hay una orientación nutricional para que el deportista no suba de peso. Ojo, que ya no puedes comer lo mismo de antes. Además de los planes de entrenamiento y pedagógicos que adelanta la Escuela Sarmiento Lora de manera virtual con sus jugadores, también se ha definido una serie de recomendaciones alimenticias para que la parte nutricional y metabólica no se vea afectada en este periodo de cuarentena. Dentro de esta cuarentena, lo más importante es que conozcamos los alimentos que no podemos consumir y los que sí podemos consumir. Entonces, voy a explicar el tema de los carbohidratos, que son los que más se acumulan. Tenemos dos clases de carbohidratos, unos simples y unos complejos. Los simples son el pan, el dulce, las jaleas, las cosas ricas. Esas cosas ricas, lastimosamente, se absorben muy rápidamente y son de poco tiempo. Y generan un pico de insulina muy alto. Los carbohidratos complejos son carbohidratos que el cuerpo se demora en asimilarlos, entonces genera una glucosa más en el cuerpo, una energía más en el cuerpo de un tiempo más largo de dosificación. Esos carbohidratos complejos son los cereales, las pastas, algunas frutas y algunas verduras también. Entonces es importante tener ese contraste y no hacer combinación o no hacer sutura de muchos carbohidratos. Por lo menos no podemos comer arroz, papa, tajada y carne. O sea, tenemos que hacer un carbohidrato que puede ser un arroz, una porción de arroz, una porción de carne que es proteína y ensalada. Y cuando hablamos de proteínas, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el huevo, la carne, el pollo, el pescado. Y aunque estando en casa, lo más seguro es que se aumente el apetito, es necesario controlar la ansiedad y racionar la alimentación. En este orden de ideas, debemos de entender que existen unas ventanas anabólicas. Cuando hablamos de las ventanas anabólicas, son momentos donde el cuerpo está abierto a recibir los nutrientes de la ingesta o de la comida diaria. En esas ventanas anabólicas hay tres grandes, que son el desayuno, el almuerzo y la cena, pero tenemos unas ventanas anabólicas en las intermedias, que es media mañana y media tarde. Por eso es importante fraccionar la comida, porque el gasto energético no es el mismo. Estamos en la casa, hay un programa o un protocolo o hay unos tutoriales que estamos enviando, pero no es el mismo gasto energético que cuando estamos entrenando en el campo, en la cancha, cuando estamos estudiando, cuando estamos haciendo las actividades cotidianas. Por ende, entonces, el consumo debe ser más racionado, debe haber un equilibrio entre proteínas, carbohidratos, sin dejar de lado el aporte fundamental de los vegetales. Es muy importante el caso de las ensaladas y los vegetales. Para los deportistas generan una eliminación de acidez de todos los alimentos que consumimos y nos generan una gran función al sistema digestivo por el tema de la fibra y su alto contenido en fibra. De tal forma que no es solo entrenamiento, el rendimiento ideal también se alcanza añadiendo una dieta óptima. Hoy
Hoy en Sarmiento TV Más les traemos un cara a cara espectacular. Dos seres humanos que atravesaron momentos difíciles, difíciles, complicados, donde tenés que tener una mente muy fuerte y mucha fe para salir adelante. Jefferson Herrera, Chico Sello Sarmiento y el Pulpo Viera, Alexis Viera. Todos conocemos estas dos historias y todos también sabemos la capacidad que han tenido para salir adelante. Este es el Cara a Cara de María Clara. Porque Dios dijo, levántate y anda. Y ellos, Alexis y Jefferson, se levantaron como Lázaro. Ahora las preguntas, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo? Uno mismo es el mayor obstáculo que uno puede enfrentarse. Caer en depresión, perder la fe en sí mismo. ¿Qué es la vida? La vida para mí es algo que Dios me regaló, que me dio la oportunidad de vivir de vuelta y que hoy disfruto a mi familia, disfruto la vida al máximo y nada, soy un bendecido de Dios porque Dios me ha dado una nueva oportunidad para vivir y ya con los pies sobre la tierra, ya viendo la vida de otra perspectiva y disfrutándola todos los días y dando sobre todas las cosas, dando gracias a Dios de todos los días que me despierto y que puedo ver a mi familia al lado mío. Esperanza, amor. ¿Qué significa el perdón? El perdón fue el primer paso que hice para poder salir de la crisis. Eso fue lo que primero hice, poder limpiar mi corazón, sacar lo negativo, sacar lo malo, sacar el odio, el rencor, el resentimiento. Gracias a eso, hoy me pude asumir la situación y hoy di un paso de gigante y logré que lo imposible se haga posible gracias a que pude perdonar a la persona que me disparó. Y tener a Dios en el corazón. No es fácil perdonar porque muchas veces son por cosas muy difíciles, pero creo que cuando uno perdona de corazón es porque realmente uno tiene a Dios en su corazón. Un consejo para una persona que sufre. Es que la decisión de ser feliz es de uno. Primero que todo, entregar la vida a Dios, entregarle el problema a Dios. Yo creo que eso es lo único que le podría decir, porque Dios es el único que nos da la vida, la alegría y nos quita todo sufrimiento o tristeza que tengamos. ¿Un mensaje para una persona que es feliz y lo tiene todo? No, nadie tiene todo. Mentira. No todos somos perfectos. Cada uno tiene sueños o por cumplir y quizás son muy difíciles y en el momento no se obtienen. Entonces yo creo que todo mundo tiene algo que le falta en su vida. ¿Cómo es su relación con Dios? Hoy me levanto con Dios, me acuesto con Dios y mi familia, todos estamos con Dios porque soy un milagro de vida y le tengo que dar las gracias todos los días porque me dio la oportunidad de ver a mi familia. Es como una relación de mucha confianza ya que Él me ha cumplido por todas las cosas que le he pedido. ¿La gente se ha apartado de Dios? Son dos caminos, el camino bueno y el camino malo. Nosotros tomamos la decisión siempre qué camino escoger. Hoy en día se ha vuelto un poco incrédula. Y por eso se viven tantas situaciones, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. La frase bíblica que más lo fortalece. Todas, que en Dios todo lo puedo. La misma pregunta lo hice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es el mayor acto de fe que ha visto? El milagro de vida que Dios hizo en mí. Los médicos dijeron que solo iba a mover la cabeza y yo solo le puse la fe necesaria, la que le sigo colocando día a día. Y bueno, y por hoy empiezo a dar mis primeros pasos con ayuda. ¿Qué piensa de la gente que juzga a los demás? Que eso es dañarte el corazón y dañarte tu vida. No somos nadie para hacerlo. Yo pienso que lo único que lo puede hacer es Dios. ¿Qué representa el fútbol para usted? Fue un deporte que lo jugué con pasión, que lo jugué con amor, que lo disfruté y que hoy estoy agradecido gracias al fútbol. Siempre ha significado mi vida. Es todo. Para mí es mi felicidad. Y hoy por hoy es mi motivación para mi recuperación, porque anhelo volver y es lo que voy a hacer. ¿Qué significa volver a nacer? Soy un bebé, tengo una nueva vida y disfruto la vida de otra perspectiva. Ser otra persona, cambiar todos tus errores, entender que debemos tener a Dios en nuestra vida, en nuestros corazones. ¿Cuál fue la última vez que lloró? No, a ver, he llorado muchas veces. En esta situación he llorado muchas veces, de dolor, de impotencia, pero siempre Dios me ha dado la fuerza y la valentía para afrontar y salir cada situación.
de emoción por un gol del Cali. ¿La gente en general valora lo que tiene? No, lo valoramos cuando los perdemos. No todo mundo. ¿La persona que más admira? A mi señora que ha estado en este momento difícil, en la interna conmigo, las 24 horas, ayudándome en todo sentido. La admiro porque nunca tiene un no para nada. Alexis Viera es una persona que admiro mucho porque es mi motivación en mi recuperación. ¿Qué lo motiva a seguir luchando? Mi familia, Dios primero Dios, segundo mi familia. La palabra de Dios, Dios haciéndose presente en la vida de uno. De todas las llamadas que recibió, ¿cuál fue la que más lo sorprendió en aquel momento tan difícil de su vida? Me sorprendió la de Luis Suárez, porque a pesar de que jugué con él en Nacional, pensé que no iba a llamar. Y la verdad que me llamó a la clínica cuando me desperté. Al tercer día que ya estaba consciente, me llamó y me sorprendió y me emocioné. La verdad que no esperaba esa llamada. Recibí muchos videos de grandes jugadores como Falcao, James, pero en sí la llamada que más me marcó en mi momento que estaba hospitalizado fue la de Mario Alberto Yepes. Y continuamos en el programa institucional de la Fundación Sarmiento Palau. Nosotros los creyentes siempre nos encomendamos a Dios cuando vamos a comenzar el día, cuando vamos a realizar alguna actividad. Y eso es muy interesante porque los niños de la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora también tienen un ritual muy especial a la hora de comenzar sus entrenamientos, Ricardo. Me parece que hay que comenzar dándole la honra y la gloria al que todo lo da. ¿Así es? Vivi, lo que pasa es que la oración tiene poder. La oración es mágica. La oración convierte. Tenemos que recuperar la oración. Si ahora que estamos en cuarentena, que estamos guardados, con este inconveniente que vive el mundo, no tenemos de nuevo esa fuerza de orar, ¿cuándo va a llegar ese instante? Y eso es lo bonito que tiene la Escuela Carlos Sarmiento Lora. Tiene como base también en sus chicos, en cada uno de sus jugadores, élites y de la academia, la oración como punto fundamental, Vivi. Dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe que nos sostiene, la que nos asegura que todo lo que deseamos y necesitamos se puede lograr. Hoy la familia Sarmiento vive y trabaja bajo esa premisa, buscando su misericordia y amor a través de la oración. Amén. Somos conscientes que todo cuanto somos es por su gracia y no por nuestras fuerzas. Por eso cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradecemos cada una de sus bondades en nuestras vidas. Si uno pone su poquito, Dios lo pone su todo. Él fue el capaz que pudo hacer el cielo, la tierra, todo el mundo en 7 días. Él es poderoso. Yo creo mucho en él. Él es como un ejemplo para toda la tierra. Es muy para que lo siga. Muy hermoso creer en él. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. ¿Cómo va? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios también. Vamos a iniciar una sesión de entreno referente al fútbol. ¿Listo? Y para eso siempre en el fútbol hay una persona y un ser supremo que está arriba y siempre toca ¿qué? Agradecerle a él. ¿Estamos? Es la reflexión que hoy les quiero dar para que tengan presente. No se les olvide una premisa desde el primer día que les dije y es el trabajo en equipo. Todos debemos jalar para el mismo lado. A nosotros nos debe doler lo del compañero al lado. ¿Estamos? Sí, señor. ¿Listo? Sí. Vamos arriba a hacer la oración e iniciemos la sesión de entreno. Señor. Señor. Damos gracias. Damos gracias. Principalmente. Principalmente. Por la vida. Por la vida. Señor. Señor. Te doy gracias. Te doy gracias. Por todo lo que nos das. Por todo lo que nos das. Señor. Señor. Cúrenos. Cúrenos. De alguna lesión. De alguna lesión. De algún mal. De algún mal. Peligro. Y algún peligro. Gracias. Damos gracias. Por los profesores. Por los profesores. Amigos. Amigos. Y compañeros. Que nos acompañan. Cada día. Amén. En cuanto a mí, a Dios clamaré y el Señor me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Y Él oirá mi voz. Dios, te doy gracias por este día tan maravilloso que nos tienes dando el don de jugar fútbol. Y tener esta escuela tan maravillosa de Sarmiento Lora y tener unos niños tan maravillosos para jugar fútbol. Te damos gracias por un alimento, por un alimento, por un techo donde vivir, por un techo donde vivir,
Ayuda a las personas de Mocoa que están pasando un peligro, una situación muy mal. Ayúdalos por favor, Señor. Amén. Antes de comenzar a entrenar, yo siempre le pido la bendición a Dios, me encomiendo a Dios, porque Dios es bastante importante en esto, lo del fútbol. Es muy importante. Y siempre rezo, oro por mi familia, por mi papá, que le vaya muy bien, por todos mis familiares. Hago eso. Por mí, por mi familia, porque esto todo lo hago por mi familia. Quiero salir adelante y llegar a ser alguna vez profesional. Padre, te pedimos que este año sea un año de victoria. Que nos ayude a salir bien en todos los torneos. Porque es mejor estar un día en la casa de Dios que mil fuera de ella. Ahora tenemos una historia espectacular aquí en Sarmiento TV Más. Johan Acosta, un chico del Cauca, con muchas adversidades, con muchos inconvenientes, con situaciones realmente complicadas, pero saliendo adelante por el fútbol, por su capacidad, por su tenacidad. Johan Acosta, esta es la historia que tenemos aquí en Sarmiento TV Más. Esas historias lindas que se conocen en este programa, pero además que nos llevan a nosotros a que nos sirvan de ejemplo de cómo salir adelante. Johan Acosta, aquí está en Sarmiento TV Más. Johan Acosta nació hace 15 años en una población ubicada en el departamento del Cauca, en un sitio conocido como Puerto Rico, corregimiento de Argelia, a unas 15 horas de la capital vallecaucana, en el seno de una familia campesina, trabajadora y creyente. El pueblo, las personas muy unidas, muy colaboradoras, muy felices. Casi todos nos conocemos y pues no, muy orgulloso de pertenecer a ese hermoso pueblo, Puerto Rico, Argelia Cauca, y bueno, pues por otra parte zona roja, ¿no? Se ha visto afectado un poco por el conflicto armado, pero eso no hace que las personas sigan siendo felices. Mi mamá es ama de casa, mi papá agricultor. Apasionado por el fútbol y con una condición única, Johan pudo lucir la camiseta de la selección Argelia, defender esos colores y empezar a soñar. Había un solo portátil, era como él. Entonces pues yo iba a ver videos y pues el internet era bien lento. Entonces buscaba jugadores de fútbol, buscaba jugadas y pues ahí me apareció una vez Sarmiento Lora. Y fue de esa forma como descubrió a la escuela, a través de un capítulo de Sarmiento TV Más, advirtiendo de paso que quizás su destino ya estaba escrito. Un capítulo del programa, como los entrenaban, que formaba al hombre, y pues me pareció muy, muy hermoso lo que hacían con los jugadores, pero pues yo nunca pensé, nunca, que me pasó por la cabeza, siempre quería ser... Quería llegar, pero no sabía cómo. Sin embargo, a su corta edad, le tocó aceptar que la vida no era una fábula, ni un hermoso sueño, acabando con su fantasía y dándole paso a una cruda realidad. Y al vivir en la zona roja, pues mi mamá decide un mejor futuro para mí. Entonces, ella decide enviarme acá a Cali. Por esa razón, emprendió un viaje obligado, alejándose de sus raíces y de la poderosa fuerza que representa la familia. Creo que eso es lo más difícil, salir de casa, salir de donde naciste, tu familia. Y todo por un país absurdo que con sus conflictos hace trizas a la familia. Lloro solo, sufro solo, pero, y creo que eso está mal, ¿no? Pero pues eso ha sido un ámbito mío que lo he sabido, pues lo he hecho porque siempre me... He estado como, me gusta hablar con Dios y contarle lo que me ha pasado. Entonces él es el que me abraza y me dice, yo estoy aquí hoy. Eso es lo que me da tranquilidad. Instalado en Cali, fue acogido por su tía, quien consciente de su anhelo y de esa pasión que hierve por dentro de su ser, lo inscribió en la escuela de fútbol más cercana a su casa.
lejos de imaginar que esta oportunidad lo acercaría a esa escuela que una vez lo hipnotizó. Fui a la escuela que llama Patiños. El presidente del equipo me vio y me dijo que tenía una oportunidad para mí, que era venir a jugar acá a la Sarmiento Lora. Yo dije Sarmiento Lora, entonces yo pensé que era otra porque no pensé que iba a llegar así. Entonces yo creí que era otra escuela, ¿no? Pero cuando llegó a las pruebas, se encontró con la más grata de las sorpresas. Esa Sarmiento a la que llegaba era la misma en la que anheló estar cuando la descubrió por internet. Ahí lo primero que hice fue arrodillarme y agradecerle a Dios, agradecerle por la hermosa oportunidad. Así Johan fue capaz de superar otra prueba, una prueba que no estaba llena de tristezas ni de soledad. Por el contrario, reconfortaría su alma. Lo podemos ver en su camiseta, el respeto, la formación. Ha sido esa familia con la que he podido compartir sin tenerla a mi lado. Yo soy Johan Acosta, nacido en Puerto Rico, Argelia, Cauca, y orgullosamente soy sello Sarmiento. Aprender siempre tiene su costo. Lástima las vidas, lástima lo que hubo que poner para entender muchísimas cosas. Nosotros, como seres humanos llenos de soberbia, de egoísmo, tuvimos que entender que en nuestras manos no estaba la solución. Es muy grato observar cómo los presidentes de países importantísimos a nivel mundial han acudido al que todo lo puede, al creador del cielo y de la tierra, para que asuma el control de una situación que a nosotros, los humanos, los soberbios, se nos salió de las manos. Cuando el coronavirus empezó a ganar cada vez más espacio en el planeta, comenzaron a surgir muchas interpretaciones sobre la realidad que se avecinaba. Lo cierto es que cuando las naciones se encontraron de frente con la pandemia, algunos líderes mundiales, además de las medidas tomadas para salvaguardar a la población, levantaron su mirada al cielo y encomendaron sus países a Dios, a través de versículos bíblicos u oraciones. El primero de ellos fue el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Quiero pedirles a todos que oremos y le pidamos a Dios de que nos ayude a sobreponernos a esta enfermedad que salve a la mayoría de salvadoreños. El presidente Bukele también les pidió a los miembros de su gabinete inclinar su rostro y orar. Luego fue el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, quien invitó a la población a mantenerse en oración. La palabra dice, Isaías, capítulo 41, versículo 10, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Así dice Dios, y yo le creo, porque creo que con su gracia vamos a salir victoriosos. El mandatario de República Dominicana, Danilo Medina, también clamó para que cese este difícil momento. Tal y como dicen las Sagradas Escrituras en 2 de Crónica 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mientras que el presidente de los Estados Unidos hizo de igual forma un llamado para que los estadounidenses se unieran en un día nacional de oración que se realizó el 15 de marzo. We invite all Americans to join us as we continue to pray for those who have lost family members and friends and for those who are suffering from this great crisis. And para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble de los que están en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, para gloria de Dios Padre. Bueno, está totalmente claro que llegó el momento de reflexionar, el momento de pensar, el momento de cambiar. ¿Y qué más que para esto recordar muchas frases del Papa Francisco? Una de ellas muy fuerte, ¿no? El diablo entra por el bolsillo. Recordemos esas frases del Papa
que han marcado hasta el momento la historia de la humanidad. Porque realmente reflexionar en este instante, pensar y cambiar es fundamental. Quien acaricia a los pobres toca la carne de Cristo. De nada te sirve ir a la iglesia y servir a Dios si llegando a tu casa juzgas, criticas y hablas de los demás. No seas hipócrita. El amor que propone Jesús es gratuito e ilimitado. El odio, la envidia y la soberbia ensucian la vida. El Señor no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. ¿Cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres? Dios actúa en la humildad, en el silencio y en las cosas pequeñas. Una persona que piensa en construir muros y no en construir puentes, no es un cristiano. Es mejor ser ateo que un católico hipócrita. No existen madres solteras, existen madres. Ser madre no es un estado civil. No se puede servir a Dios y al dinero. El odio no tiene la última palabra. El amor es más fuerte que la muerte y la violencia. Mantengan viva la alegría, no se la dejen robar. No podemos acostumbrarnos al dolor y al abandono. El diablo entra por el bolsillo. Y llegamos al final de otra emisión de Sarmiento TV+. Días de reflexión, claro, tenemos tiempo, también. Tenemos el espacio, de igual forma. Creo que Dios nos está preparando. No tengamos afán por los días. Que sean el tiempo de Él, lo que Él necesite para que vea realmente el cambio en nosotros, la transformación. Mañana día de resurrección, domingo de resurrección. Ojalá Jesús resucite en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que seamos mejores seres humanos. Y como dice ella, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el único camino, Ricardo. Es el único camino. Un abrazo. No, baby, lo que pasa es que tenemos que tener a Dios en el corazón, a Jesús en el corazón. Cuando aprendemos a amar, los problemas se resuelven más rápido. Las situaciones se ven más claras. La fe te lleva a pasar por encima de muchas situaciones que crees que no tienen arreglo. Hay que amar. Si amáramos más aquí con el corazón, no haríamos tanto daño. Hasta aquí Sarmiento TV+. Y como siempre les digo antes de irme, un beso para ti, Vivi. Un beso para usted, doctora María Clara. Y un beso para todos ustedes.